Si no consientes, vas a seguir chupando pollas toda la vida. El 25 de febrer del 2016 entra per registre d'entrada en la Direcció Territorial de Castelló un informe de la EPA de Segorbe que diu literalment les següents coses. El lunes 8 de febrero a las 12 horas en la clase de FOL, trabajando sobre un caso de despido laboral, una de las alumnas comentó que si era motivo de despido que la mujer del jefe se follara sic a otro, por ejemplo a un compañero. A esto se le responde que no es motivo de despido. La pregunta a continuación fue que si esas relaciones fueran entre alumnas y tutores del centro. La respuesta fue que además de motivo de despido era un delito. Este comentario alerta a la profesora y se reúne el equipo docente. Se decide hablar lo antes posible con las dos menores. Ambas pertenecen al Centro de la Resurrección de Segorbe, tutelado por las hermanas terciarias capuchinas. Se nos transmite que hay un tutor que ha sido despedido por suministrar droga a los menores y por acoso a una de las alumnas. Que una de las dos menores no consintió tener relaciones sexuales con él a pesar del acoso. Que el tutor le dijo a la menor que si no consentía iba a seguir chupando pollas toda la vida. Que el educador mantenía conversaciones con el móvil mediante WhatsApp. Que el educador presentaba a la menor como su novia. Que el educador causante del problema amenaza a la menor diciéndole que si se enteran de esto tomará medidas. Que tras los hechos la menor se lo comunica a una persona adulta y esta se lo comunica a dos tutores. Que a continuación los tutores informan a la directora y el educador es despedido. Detectada la situación decidimos ponerla en conocimiento de la inspección educativa que abre la vía para tratar este caso con la Consejería de Bienestar Social. En este momento nos hemos comunicado con la dirección del Centro de la Resurrección de Segorbe, tutelado por hermanas capuchinas, y la respuesta no ha sido de colaboración y resolución ágil del problema. Primer escrito, 25 del 2 del 2007. El 26 del 2, al endemà, la Direcció Territorial obre expedient d'investigació. Un expedient informatiu per a investigar els fets. Al endemà, gestió, senyories, gestió. El 11 de març s'informa a la Fiscalia sobre la obertura d'aquest expedient. Com vostès volien veure els papers, així els tenen. ¿Vale? Informe a la Fiscalia. El 16 de maig se conclou l'informe en el que altres coses se diu. Declaració de la víctima. El educador quiso ya quedar con ella sin que la acompañara su novio. La llevó a un sitio en el monte que le había comprado un jersey y le pidió que se lo probara, a pesar de que ella le dijo que no llevaba nada debajo. Cuando quedaban con amigos, él la presentaba como su novia, intentaba besarla y cuando pasaba por su lado le tocaba el culo. Siempre que quedaban, iba fumado y le ofrecía. Tras su despido como educador del centro de acogida, ha pasado varias veces por coche, aunque ella hace caso omiso y se entra en el centro. Preguntada por qué no contó lo sucedido inmediatamente, dice que el educador le dijo: soy abogado, trabajo en tal sitio y si contaba algo que le iba a amargar en el centro de acogida, por lo que le tenía miedo. Declaración del novio de la chiqueta. Ha sido derivado por el centro de acogida el menor al encontrarse muy afectado emocionalmente por la situación de su relación con la menor. El menor le está verbalizando hechos graves relacionados con el antes educador del centro de acogida, Francisco. Que el educador iba a su local, que se hacía rayas y los invitaba a cervezas. Que el educador en WhatsApp se le decía que si no quedaba con él iba a chupar muchas pollas. Que le dijo que la directora del centro de acogida los borró. Los WhatsApps. Declaración de un trabajador social del centro. Ante la ausencia de la señora directora, se mantiene entrevista con el trabajador social. El centro de acogida tuvo conocimiento de la situación que le comunicó verbalmente el centro de formación. Comprobaron en el teléfono móvil de la menor la existencia de varios WhatsApps enviados por el educador a la menor, en los que aquel se expresaba en términos cariñosos con la menor y manifestaba su deseo de quedar con ella fuera del horario laboral. Solicitado el móvil de la menor, el trabajador social manifiesta que cree que los WhatsApp se borraron. Preguntado sobre las medidas que adoptó el centro ante estos hechos, manifiesta que se le despidió en fecha 29 de enero de 2016. Preguntado si conoce el motivo por el que no se han puesto los hechos en conocimiento de la Dirección Territorial, manifiesta que lo desconoce.
Declaración de la directora del centro. Que el día siguiente los educadores le comunicaron los comentarios. Se reunió con la menor y esta le enseñó el WhatsApp enviados por el educador, conteniendo mensajes tipos quedamos, te llevo. Preguntaba sobre si se conservan dichos mensajes, indica que lo desconoce, ya que el teléfono móvil es de la menor y ella no accede por preservación de la intimidad. El mismo día, 28 de enero, le comunica verbalmente al educador su despido. Que a principios de febrero, no sabe concretar la fecha, se reunió con la directora del centro de formación para obtener más información y conocer las manifestaciones. Preguntada por los motivos por los que no informó inmediatamente a esta dirección territorial, indica que al no haberse producido hechos de mayor relevancia, lo consideró un asunto resuelto. Segunda declaración de la directora. Al parecer, el educador la recogió más de una vez en su casa y se la llevó de paseo, sin ningún motivo o necesidad educativa y sin autorización. Dado que la menor presenta una especial tendencia hacia los hombres, y siendo conscientes todos los educadores de ello, segunda declaración de la directora del centro. Está adorable, señora. Y concluye diciendo, la profesora de la EPA, que es la que nos avisa, sin contar con nosotras, traslada esa información a Educación y esta a la dirección territorial. Lamentamos este hecho. Creemos que no es competencia de la profesora trasladar una información sin contrastar con la dirección del centro, puesto que esta ya había actuado y la que se suscribe les había aclarado la situación. Es decir, la actuación consistía en despedir al presunte abusador sexual, no posar els fets en coneixement de la direcció territorial, no posar els fets en coneixement de la fiscalia. Declaració dels pares de la menor. Fue despedido un educador de centro de acogida porque había actuado mal con ella, prometiéndole darle drogas si accedía a sus peticiones sexuales, que le enviaba WhatsApps mediante el móvil y que se sentía acosada dado que le amenazaba con que si contaba algo respecto a sus propuestas tendría consecuencias. Esa misma situación también se había dado con otras menores al haber ingresado en el centro. El progenitor manifiesta su indignación por haberse podido producir unos hechos de estas características con una menor que precisa protección y su temor de que una situación como esta quede sin esclarecer, quede tapada y que se haya querido evitar que trascienda, dado el tiempo transcurrido desde el despido del trabajador mencionada y la comunicación de los hechos. Los señores progenitores son informados que de esta dirección territorial se informará a la Fiscalía de Menores de lo acontecido a los efectos oportunos. El expediente conclou, trasladant, obviamente, a la Fiscalía, tot això, dient, parece indudable que don Francisco, aprovechando su posición profesional de proximidad y confianza, vino manteniendo relaciones y conductas inapropiadas con menores del centro de acogida. Se traslada a la Fiscalía y a la Dirección General y inmediatamente, aplegant este informe, se solicita la inspección del centro. El presunto abusador ya estaba fuera del centro. En principio no había perill para la chiqueta, pero se decidís demanar una inspección inmediatamente de este centro para posarle el ull damunt. Y efectivamente, le posaren el ull damunt, pero no porque fuera un centro religioso, sinó perquè els fets eren de tal gravetat que havia que tenir un ull damunt. El 15 de juny, 10 dies després, se visita el centre per part de la direcció territorial. El 14 de setembre la Fiscalia remet la denúncia al jutjat per indicis de delicte. En aquesta denúncia, Fiscalia diu «Podrien revestir els caràcters d'un delito d'abusos sexuals a menors». Por tanto, formulando expresa denuncia por los hechos contra don Francisco. Amb el ull ja posat en este centre i ja judicialitzat el tema en el jutjat corresponent, el 30 de setembre de 2016 entra en la direcció territorial una queixa del menor Pedro, tots els noms que vaig a dir de menors òbviament són inventats. El menor Pedro que manifiesta, no dispone de los libros del curso,
Pues según dice, desde el centro le han manifestado que se trata de un gasto innecesario. Estando pendiente a finales de octubre valorar la prórroga de su acogimiento residencial en el centro. Se supone que durante ese periodo Sergio debía trabajar con fotocopias de los libros. Pedro tenía que trabajar con fotocopias de los libros, pero el menor manifiesta que desde el centro no se las han proporcionado y que los dos únicos libros de que dispone se los han facilitado las profesoras del instituto. El menor ha hecho conocedores del personal del centro de acogida su condición de diferencia religiosa, la cual no es respetada a la hora de la alimentación ni a la hora de cursar sus estudios en alternativa a la religión católica. Una educadora a la que identifica como Ana ha visto cómo en una ocasión agredió a un menor llamado Samuel, de 10 años, no pudiendo especificar la fecha exacta, pero en todo caso entre los meses junio y julio de 2016. Una educadora a la que identifica como Pepi y que suele dar malas contestaciones a los niños. Una educadora a la que identifica como José y que, según el menor, inicialmente entró en el centro como voluntario para posteriormente hacerle fijo. En ocasiones se lleva a otros menores de cerveza. Otras veces le ha visto conduciendo la furgoneta del centro y el menor piensa que iba bebido. Su forma de relación con los menores suele ser agresiva e irrespetuosa, habiendo presenciado agresiones a los niños del centro. En una ocasión estuvo haciendo fotos a otro menor mientras dormía en su habitación para luego reírse de él. Según el menor, todos los días alguien del centro a las 19 horas se dirige al establecimiento Consum de la localidad a recoger cajas de comida que estaba caducado a punto de hacerlo y por este motivo la fruta que les dan tiene un aspecto lamentable. Respecto a las manifestaciones realizadas por el menor durante toda la entrevista, se ha mostrado ubicado, sereno y coherente. En alguna ocasión ha refrenado a su madre, que sí que parecía tener una actitud más beligerante respecto al centro de acogida. La actitud del menor, según la opinión de este técnico, carecía de revanchismo, manifestando lo que él ha visto u oído directamente, aportando el nombre de varios menores que pueden corroborarlo, con la finalidad de proteger a otros menores más pequeños o con menos recursos personales. El 5 de octubre, Pedro fa una altra queixa a la Dirección Territorial, esta vegada manuscrita per ell mateixa, en la que diu: el educador José hace uso de la fuerza y la violencia hacia los menores de dicho centro, así como actos totalmente despreciables. El educador pega, insulta y amenaza a los más menores del dicho centro. El menor Samuel, de 9 años, sufre las agresiones del educador, las amenazas que son totalmente innecesarias hacia su persona. El educador se dirige al menor de esta forma: si no me haces caso, te suelto un sopapo, llegando así a agarrar al menor del brazo bruscamente, empujándole y pegándole dicho sopapo. El 18 de octubre entra en la Dirección Territorial. El 18 de octubre, la Dirección Territorial convoca als centres, entre ells a la direcció d'este centre, i els trasllada les següents normes. Garantizar una comida adequada a las necesidades de cada menor, tanto en calidad como en cantidad. Ropa y pertenencias personales. Se había detectado que en algunos centros se limitaba la cantidad de objetos personales y de ropa que permitían tener a los menores. Atención a la diversidad religiosa, garantizando que los menores puedan ser matriculados en colegios laicos o que puedan tener una dieta alimentaria que excluya determinados alimentos prohibidos por cada religión. El derecho a comunicar con las familias biológicas. El protocolo de traslado de menores entre centros, etc. Y se traslada a los representantes de este centro estas normas. El 22 de noviembre, Javier y su madre, Isamare, acudixen també a la Direcció Territorial per a formular una queixa. Comenta que hay dos educadores, José y Pepi, de los que sabe que alguna vez han duchado con agua fría, como forma de castigo, a los chavales pequeños. En concreto, mencionan a uno. Asimismo, aunque sin concretar, manifiesta que en concreto a Samuel le han pegado alguna vez. Refiere en cuanto a la comida que en el estado de la misma no es adecuado, pues los tomates y el melón en ocasiones tienen sabor agrio, como en mal estado. Asimismo, cuando les presentan en la mesa los flanes y los yogures, estos están abiertos, sin precintos, interpretando que lo hacen para que los chavales no vean las fechas de caducidad. Asimismo, comenta ciertas actitudes de burla por parte del educador José hacia otros menores, provocadoras, denostando a los menores y con comentarios sexistas inadecuados. Relata que alguna vez algunos menores han sido castigados sin comer por llegar tarde al centro. Del educador José comenta que trata a las chicas como inferiores, que un día que estaba con él olía alcohol y que otras veces se llevó
a otro menor a tomar cervezas. Que teniendo pendiente una cita con el oculista, cuando llegó la cita no le llevaron a la visita médica. Que la ropa que muchos menores traen de su casa desde el centro se la quitan y la repartían entre el resto de menores. Ratifica que por las tardes iban al establecimiento, supermercado de la localidad, para recoger comida caducada o a punto de caducar. Que relativo a las actividades extraescolares, los menores que se encuentran en el centro de acogida no realizan ninguna actividad fuera del mismo. El SIN de Tener entra en la dirección territorial un informe técnico sobre irregularidades del personal. En concreto, DIU. En cuanto a situación de trabajador José, el SONO, que en los listados mensuales que aportan del mencionado centro aparece como monitor, según el tercer convenio colectivo para empresas de atención especializada en el ámbito de la familia, la infancia y la juventud en la Comunidad Valenciana, el contrato de monitor de ocio y tiempo libre se equipara al de cuidador de grupo C. Pero ello no exime a la persona que desempeñe dichas funciones que posea la titulación de bachiller o de formación profesional de segundo grado, no siendo este el caso del trabajador, de quien aportan titulación de graduado escolar y el certificado de un curso de monitor de centro de vacaciones. Y esta gente, treball de educador social. Este es un problema, cuando no se contracta la gente en la titulación correcta. Este es un problema de la privatización del sistema on la gente entra, no per mèrit, capacitat i igualtat, sinó que entra perquè és amic de Déu sap qui. El 20 de enero de 2017, la directora general d'Infància i Adolescència torna a sol·licitar una inspecció que s'havia quedat parada precisament perquè la qüestió estava judicialitzada. El 30 de gener i el 20 de febrer se visita el centre per part de la inspecció, dos funcionaris de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que fan un informe. Este informe, senyora Català, que vostè volia veure. Este informe. En este informe es relaten les dutxes d'aigua freda, la mendicitat a un supermercat, es relaten el menjar caducat, es relata que les zones nobles on viuen les residents, les membres de la congregació, estan acondicionades, mentre que on viuen els xiquets estan en condicions d'inhabitabilitat. En este informe que fan dos funcionaris que velen per l'interès general, se ve a corroborar tot el que els xiquets havien estat dient els mesos anteriors. Este informe arriba a la direcció general, senyora Català, el 18 d'abril, perquè vostè entendrà que les visites se fan en un moment i l'informe se firma en un altre moment, en concret el 4 d'abril, i aplega a la direcció general el 18 d'abril. I el 9 de maig els xiquets estan fora del centre. Tres setmanes, senyora Català, tres setmanes, gestió i eficàcia, perquè teníem un document firmat per funcionaris que venia a corroborar el que durant mesos havíem estat en l'ull damunt. Jo li pregunto, senyora Català, vostè què haguera fet? Vostè què haguera fet amb tot això? Un centre que té a un educador possiblement abusador sexual de menors, que no ho denuncien a la Fiscalia ni ho posen en coneixement de la Conselleria, que li donen a triar entre despido o denúncia i el despedixen, que ens enterem perquè una professora de l'EPA li salta l'alarma i ens ho comuniquen, que tapen la història, vostè parlava de tapar la història, tapen la història i quan va la directora a declarar diu que la professora de l'EPA no tenia que haver hecho esto sin nuestro consentimiento. Quina direcció té ixe centre? Quina seguretat tenen ixos xiquets i xiquetes? Senyora Català, els nostres fills, els seus fills. Saben vostès que esta era la ensalada que se troben els inspectors? Això és el que se troben els inspectors el dia que van. Vostè se menjaria això? Jo tampoc, però en cap cas li ho donaria als meus fills, senyora Català. I aquest és el dia que van els inspectors. Imagínense els dies que no n'hi ha inspecció. El 11 d'abril se trasllada a la congregació, a la direcció del centre, el requeriment per 23 incompliments. El volia veure, ahir el té.
El 2 de maig, que aplega el 5 de maig a la conselleria, el centre contesta: no és veritat que no tingueren la documentació, elles han contestat. Ara no han contestat res al maltracte. El 8 de maig se reuneix la direcció general amb la direcció del centre i se li comunica els trasllats dels xiquets. I el 9 de maig se trasllada als xiquets. El 12 de maig se presenta en Fiscalia la denúncia. Senyora Català, la volia veure, així la té. 12 de maig, entra en Fiscalia, 16 de maig. Aquí la té. No està en la Fiscalia de València, està en la Fiscalia de Castelló. Pues que, com que s'havia publicat i vostès seguien molt per la premsa que no hi havia constància d'esta denúncia en la Fiscalia de València, pues clar que no, perquè Segorbe pertany a Castelló i entonces està en la Fiscalia de Castelló. Està, volia voler-ho, ahí ho té, ahí ho té. I clar que li donaré còpia, no tinc ninguna dubte. I finalment, mire, hi ha tota una campanya que s'ha muntat, no?, de xiquets i xiquetes que se n'anaren plorant, etc. Vaig a llegir-los el que diuen els xiquets i xiquetes ara. El miércoles 17 de mayo, y en el contexto de la visita al centro de acogida Plana Baixa, con objeto de realizar la revisión semestral de los niños atendidos y enmarcada en los contactos habituales, se mantienen los niños y las niñas, se mantienen entrevistas. Entre las adolescentes entrevistadas individualmente se habló con Teresa y con Raquel, por ejemplo. Ambas menores son del grupo de adolescentes que fueron trasladadas el pasado 9 de mayo del centro de acogido Colegio La Resurrección de Segorbe. Ambas manifestaron de inmediato su satisfacción por el cambio de centro. Al ser preguntadas por los motivos o circunstancias que les habían agradado del cambio, sus contestaciones fueron: Teresa, aquí es una pasada. Lo que más he notado es el cambio en la comida. El primer día, cuando bajé a desayunar, parecía que estaba en una cafetería. Había crispies, galletas y magdalenas. En Segorbe nos daban 3 galletas y ya está. Raquel, se le preguntó en concreto por 3 diferencias entre ambos centros y su respuesta fue: primero, la comida, que aquí hay más y está mucho más buena. Lo segundo, que aquí puedes hablar con la directora cuando quieras. Y lo tercero, la ropa. Allí me compraban un conjunto y aquí me han comprado 3. Son chiquetes adolescentes, ¿eh? Són xiquetes adolescents que el primer que diuen és el menjar. Pensen vostès en qualsevol dels seus fills, si li digueren alguna carència, probablement parlaria d'alguna qüestió tecnològica. Tots els xiquets el primer que nomenen és el menjar. Altres xiquets, muy alucinados por el cambio. Han comentado el cambio en la comida. Primera qüestió sempre. És mucho más variada. Allí nos daban paella triturada. Trituraban las sobras y de merienda nocilla sobrasada siempre. En las comidas a los pequeños a partir de 12 años, incluso a Pepe, que tiene 13, les obligaban a ponerse pechito para no mancharse. A un chique de 13 años. Eso es denigrante. Les encanta la diferencia de actividades que hacen en el centro actual. Respecto a los educadores de Segorbe, todos los menores han coincidido en señalar expresamente quejas respecto a un educador de Segorbe llamado José. Siempre estaba enfadado, como huraño, no había forma de acertarle. No les dejaban llevar abrigo por la casa, pero ellos tenían mucho frío. Se quejaban, pero no les dejaban ponerse los anoraks. Se les ha planteado elegir una opción. Todos quieren volver a su casa. Logic. La segunda opción, quedarse en Plana Alta. Y no quieren volver a Segorbe. Todos están muy contentos con el cambio. Aquí le gusta estar, está muy contento. La comida de este centro me encanta. Veuen que siempre la primera cuestión que es nomena es el menjar. En el centro de Segorbe les hacían hacer muchos deberes de clase y tenían mucho trabajo, incluso aunque el cole no les pusiera deberes. No hi havia extraescolars, sentaets a escriure, com en els anys 40. Tenían todas las tardes mucho tiempo de repaso. Ha expresado textualmente que no le gusta nada el centro de Segorbe, porque hay educadores que le castigaban.
También ha comentado de Segorbe que no salían a pasear. Prácticamente estaban todo el día dentro del centro. La comida tampoco le gustaba en Segorbe. La leche que tomaban en el desayuno tenía grumos. Comenta que era preparada por la hermana por las noches y por tanto ella no quería tomarla y la tiraba. Argumenta situaciones de la vida cotidiana como que no les compraban tampones ni compresas, que les daban unas compresas muy gruesas como de cartón, tampoco les facilitaban desodorante ni agua de colonia y la pasta de dientes eran botes pequeños y no tenían suficiente. La menor manifiesta que durante los meses ha estado sin tener visitas con sus hermanos, los cuales se encuentran en acogimiento con familia educadora. Que preguntado el motivo por el que no disponía de esas visitas con ellos, nunca se le daba una respuesta. El contacto en la familia biológica es un dret dels xiquets. Y para acabar, durante la entrevista comenta que en estos meses ella y otros compañeros se olían que iba a pasar algo. En ese momento hace un gesto tocándose la nariz. Tras preguntarle el motivo de esa sospecha, comenta que cuando veían a las monjas y trabajadoras del centro comprando en supermercados de la localidad un montón de productos que de forma habitual no se disponía en el centro, al día siguiente venían personas por el centro haciendo preguntas, refiriéndose a inspección. Manifiesta que todas las tardes desde el centro se iba a recoger comida a un supermercado y que les tocaba a las menores ayudar a guardarlas en las despensas. Esa es la cronología de Segorbe, señorías. Vostès m'han acusat de mentir. Vostès m'han acusat de prejuïcis religiosos. Aquesta és la cronologia de Segorbe. El divendres n'hi ha una manifestació silenciosa per Segorbe. Ja ho crec que pot ser silenciosa. No sé si vostès aniran, però que siga silenciosa, perquè tenen molt que callar. No, no és ninguna amenaça. Si vostè, després de lo que jo he relatat així, ixa és l'única actitud que és capaç de tindre en aquest hemicicle, a mi me pareix que hauria de revisar. Han demostrat una cosa. A vostès els xiquets i xiquetes no els han importat mai. A vostès els ha importat fer d'això una contienda partidista. Vostès han pensat, així li podem arrear a l'altra. Pues mire, no. Pues mire, en este tema no. I jo me pregunte, vostès per què s'han col·locat al costat dels presumptes maltractadors i no al costat dels vulnerables xiquets? Vostès, per què se col·loquen? Vostès, per què se col·loquen al costat de la direcció del centre que tapa un abús sexual, que a més fa tot el possible perquè no se sàpiga, en comptes de posar-se en la xiqueta abusada? De veritat, tant els pot la sigla? En això teníem que fer tots pinya. En això... Per favor, senyories. Senyories. Señorías, demane silenci y respecte a l'orador. Señorías, demane silenci a l'oradora que està a l'ús de la paraula. Continueu vostè, vicepresident. Sí, són moltes barbaritats, sí, senyora Bonit. I el problema és que l'abús a menors o el maltracte a menors és una qüestió molt invisibilitzada en la nostra societat, sap vostè. I aleshores, fer d'això el que estan fent vostès ara és una irresponsabilitat molt gran, sap? Jo sí que tinc un objectiu, i aquestes coses afloren, aquestes coses no passen, que els xiquets tinguin via de defensa, que els xiquets tinguin veu, perquè aquestes coses moltes voltes queden tapades, sí senyora, moltes voltes. I té molta més incidència del que ens pensem, no en el sistema de protecció de menors només, en la vida quotidiana. La vida quotidiana, l'abús a menors, és algo molt més habitual del que les xifres estan mostrant. Igual que fa 20 anys ho era la violència de gènere. Gràcies que en els xiquets encara no hem aplegat a tindre una notorietat i una visibilitat i una condemna com en la violència de gènere. Perquè aquesta societat, i ho he dit al principi, preferís pensar que aquestes coses no passen. Perquè a tots ens encollís el cor, o crec jo que a tots ens encollís el cor, i ningú ens agrada saber o pensar que aquestes coses passen en la nostra societat.
En tot cas, miren, gestió per gestió. Vostè m'ha preguntat què ha fet. Jo li ho he contestat. Centre del Carmen, informe que recomana no seguir el contracte 12 de juliol en novembre del 16 tots els xiquets traslladats. Monte Olivete, quan apleguem n'hi ha 80 xiquets. Ara n'hi ha 38. I el 30 de juny se traslladarà la resta. Vostè m'ha preguntat què havia fet jo en l'informe que ens arriba en gener del 17, que vostè qüestiona. I si informes d'abril del 16, vostè qüestiona que no aplegarà abans. Posem que per cas que vostè tinguera raó, val? Que haguera plegat en abril del 16. Li ho concedisc. En 2 anys els xiquets traslladats. Sap vostè que l'informe de Fiscalia de 2008, quan el centre de Monte Olivete tenia 98 xiquets i xiquetes, demanava desmassificar? Sap vostè què feu el Partit Popular? Aplegar a 120 xiquets i xiquetes. Hi havia 98, es diuen que desmassifiquen i apleguen a 120. Del 2008, senyora Català, del 2008. Del 2011, traslladen els xiquets, li diu el Ministeri Fiscal. Què van fer vostès? Res. Res. Nosaltres ens aplega un informe del Ministeri en gener del 2017, quan ja està decidit que els xiquets van a traslladar-se. I en qualsevol cas, si fora d'abril del 16, en un any hem fet el que vostès no han fet en 7. En un any farem el que vostès no han fet en 7. Vostès i nosaltres. En febrer de 2017 se'ns informa que n'hi ha una possible corrupció de menors al voltant del centre de Monte Olivete, que és el que ha eixit en premsa, i el que jo parlo en el director de l'Agència Valenciana de Seguretat, se reforça la vigilància del centre. El 5 d'abril és detingut el presumpte corruptor. En un mes i mig, senyora Català, sap vostè, segons la informació policial, des de quan rondava aquest individu per el centre? Des de 2005. En un mes i mig detingut, senyora Català, perquè reforçarem la vigilància. Segorbe, informe 18 d'abril, 9 de maig, els xiquets traslladats. Què farem vostès? Què farem vostès amb els següents? 23 d'octubre de 2014. Diu: José le estiraba fuertemente de las orejas hasta hacerle daño, así como le encerraba solo en un cuarto oscuro. Por parte de la que suscribe se constata la existencia de un educador que responde a ese nombre en la relación de trabajadores de dicho centro. Se significa que el menor tiene en la actualidad un acusado miedo a la oscuridad, que podría tener su origen en la situación descrita anteriormente. 23 de octubre de 2014. ¿Qué farem vostès? Vol que li ho diga? Res. Absolutament res. 17 del 4 del 2010. Una senyora acudeix a la comissaria que los menores que tienen el centro, té 4 menors en el centre, que están nerviosos cuando les toca regresar al centro y no quieren volver al mismo. Que la docente ante ese comportamiento interroga a sus hijos, los cuales le cuesta explicarse, pero le manifiestan que un monitor del citado centro, el cual llama Francisco, les amenaza, les grita y en alguna ocasión les ha pegado. Que también en alguna ocasión se lleva a los niños a su domicilio particular y los deja encerrados en una habitación, mientras que él está por el resto de las dependencias de la casa, no sabiendo precisar lo que hace. Que lo dejó encerrado con llave en el coche junto a otra niña mientras él subía a su domicilio. ¿Qué hacen vostès, señora Català? 2010. Obligar a retirar la denuncia a esta señora. Que desea retirar la denuncia que formuló porque no quiere tener más problemas con este señor.
puesto que sus hijos ahora están más tranquilos y piensa que continuar con el procedimiento solo podría hacerles más daño y perjudicarles. Juan ya estaba en una presente. ¿Qué hacen vostès amb esta denuncia del 2010? No feren res. ¿Sabe usted por qué? Porque vostès tenien com a cap de secció de menors, posada per vostès en una comissió de servei, a la senyora, diguem, Regina del Peral, que era membre de la congregació i que era la que feia les inspeccions del seu propi centre. Vostès posaren a controlar els que tenien que haver sigut controlats. Això és el que farem vostès, senyora Català. Per tant, si jo algun dia tinc que dimitir, des de luego, senyora Català, no serà per això. Ara, vostè estava en un govern que va tolerar tot això. Pregunte-li a la seva companya de govern que duien benestar social, o als seus companys de govern que duien benestar social, per què no feren res. Pregunten-los per què, davant de situacions d'abusos sexuals, de maltracte, etc., no feren absolutament res. Pregunten-los per què van deixar a la seva sort als nostres xiquets i xiquetes, als seus xiquets i xiquetes. Moltes gràcies, vicepresidenta.